Ya vamos a desayunar. Mi suegra preparó una sopita de huevo con tomate y yautzi. Why we need eat yautzi today? Why I don't know. Tradition. But what tradition? It's about the cold ear? Because you ear we cold? No. Pues hoy toca comer yautzi, dice Lee que no sabe, que ya se le olvidó qué tradición es. Así que vamos a comer. Oigan, ya investigué por qué hoy se comen dumplings. Y es por el festival de solsticio de invierno. Y pues según este festival, el día de hoy será el día con más luz en el año. Y es una tradición todos los años en este festival comer. De por sí en muchas fiestas o días festivos aquí en China es tradición comer dumplings, es como que el platillo más tradicional de aquí. Ya vamos aquí en el autobús para camino a Xi'an. Este es el primer autobús que tomamos. Tenemos que bajarnos en la estación de metro. Y el día está hoy fatal, fatal, la contaminación. Está horrible hoy. Ya vamos en el metro y unas 5 o 6 estaciones para cambiar a otra línea. Esta es la línea 1. Y tenemos que cambiar de línea. Pues ya nos bajamos. Voy corriendo atrás de él. Nos bajamos antes. Como es domingo hay algo de gente, pero esto no es mucha gente. Aquí nos tenemos que formar en las líneas amarillas. Hay una de este lado y otra de este lado. Pues ya vamos en otra línea del metro. Esta es la última. Faltan 3 estaciones para llegar. Ya tenemos hambre. Are you hungry? Andamos pensando qué comer. So what do you want to eat? Pues por fin ya llegamos. Estamos esperando para pasar la, ¿cómo se llama? Línea para salir ya. Mucha gente. La mayoría son estudiantes de la universidad. Oigan, pues por fin ya andamos por acá por nuestros rumbos y venimos a comer porque ya son las 5 de la tarde y ya tenemos hambre. Esto es berenjena y por allá arroz. Y Lía viene con sus fideos. Ah, se pidió unos fideos de verduras. Y estamos en el mismo lugar de la otra vez, donde está el supermercado. De hecho, ahorita vamos a pasar al super ahorita que terminamos de comer. Pues ya por fin estamos en el departamento. Son las 6:43. Yo pensé que era más tarde. Apenas van a ser las 7. Pasamos al super y compramos algunas cositas. Voy a descansar un ratito en lo que se termina de calentar el agua. Me voy a bañar y después a prepararme para dormir porque mañana hay que madrugar otra vez. Me voy a tomar este té rojo, creo que es té rojo de sabor limón. Está muy rico y me gusta mucho, es de mis favoritos, de mis bebidas favoritas de aquí. Así es nuestro trayecto los fines de semana cuando vamos a visitar a mi suegra. Salimos allá como a las 2 de la tarde o 3 de la tarde y apenas venimos llegando. Entonces, si está lejos, tenemos que dar muchas vueltas. Lienda por el cuarto. Está checándolo en internet porque creo que se venció el mes y no lo pagó. Lo tiene que pagar hasta mañana. Así que anda checando eso, lo del wifi. Aquí anda Lee. Tired. Tired. Always need much time, right? Because it's far. So we say bye because bye. We just prepare, we just rest and prepare for sleep, right? Yeah.
Bueno, pues me voy a agachar para que vean Ali. Pues sería todo. Bye. Oigan, vean, estoy preparando este material. Esta es la barba de Santa Claus. Por aquí tengo la nariz y las cejas. Ahorita les voy a pegar el algodón. Lo hice con cartulina de un cereal. Le pegué el palito y así quedó. Porque en esta lección, viene aquí la imagen de un disfraz de Santa Claus que dice: se va disfrazando la mamá. Mom put on a big red nose y va así, paso por paso. Entonces, ya hice la barba, la nariz y las cejas. Creo que es todo. Nada más me falta conseguir las botas negras y una almohada para la panza de Santa y que quede algo así. Pues yo ya casi me acabo el almuerzo, no me acordaba que estaba grabando. Es tofu, un guisado de tofu con arroz, verdura, brócoli. Este es como un tipo de hongo que la verdad no me gusta mucho. Y alitas de pollo, ya por ahí mordí esta. Antes de que se me termine todo, me acordé de grabar. Estuvo rico el almuerzo hoy, me gustaron las alitas y ahorita estoy comiendo unas galletas. Ahorita que me estoy comiendo las galletas, me acordé de algo que se me hace muy curioso aquí en China. Por ejemplo, si tú estás comiendo algo o tú quieres comer algo, por ejemplo, en la oficina, ¿no? Ahorita que yo estoy comiendo las galletas, si las maestras estuvieran aquí, yo les tengo que dar una galleta, ¿no? Ofrecerlas como, pues, de buena educación. Pero en caso de que no tengas suficientes, por ejemplo, es una, dos, tres, cuatro, cinco, creo que vienen como cinco galletas. Nosotras somos cuatro nada más. Entonces sí alcanzaría. Pero pues se terminarían todas mis galletas. En ese caso tendría que traer un paquetito de galletas para cada una. Pero en México yo estoy acostumbrada así, ¿no? A ofrecer de lo que yo estoy comiendo y pues que la otra persona agarre una, ¿no? Lo curioso es eso, que aquí si yo traigo botanas tengo que pues ofrecerles y checar que me alcance para todos, si no pues está muy mal visto, o traer uno para mí y uno para cada quien. En este caso pues sí me alcanzan, son como cinco galletas creo, pero pues se acabarían todas mis galletas, ni modo. Pues ahorita estoy comiéndome unas galletas que no hay nadie. Para aprovechar mi postre. Bueno, no sé si se me entendió mi explicación de lo del snack aquí, que pues tú tienes que compartir siempre o es de mala educación. Ya es lunes y mi día ha estado tranquilo. Pues, ¿qué más les cuento? Pues que mi día va normal, como siempre. La misma rutina y el día hoy está igual de contaminado o más contaminado que ayer. Y cuando hay días contaminados, los niños no salen a hacer ejercicios afuera en la cancha. Los hacen aquí adentro de la escuela. Ya sea que suben al cuarto piso, en el pasillo, ahí hacen ejercicios. Los ponen a correr o a hacer a saltar la cuerda o a hacer alguna actividad. Los maestros de educación física los pueden hacer actividades allá. Les voy a enseñar cómo quedó mi barba de Santa Claus. Aquí está mi. Hice la barba así, así quedó. Jo, jo, jo. Feliz Navidad. Pues quedó bien, ¿no? Y le puse un palito aquí. Y también hice la nariz, porque en el libro viene. Y unas cejas. Hola, toda greñuda y ojerosa y cansada, los saludo. ¿Qué creen? Que se me olvidó la cámara hoy. No pude grabarles mi día. Ya son las 9 de la noche, pues ya se terminó mi día. Aquí ya es hoy 24 de diciembre, es Navidad. No es nada especial, la verdad, ni planeamos nada porque pues yo.
tenía que ir a la escuela hoy. Fui a la escuela temprano y de hecho hoy salí a las 8 de la noche porque a las 4 de la tarde hubo una junta y terminó hasta las 8 de la noche. Pues mi día en la escuela estuvo igual que siempre, la rutina, dar las clases, preparar material, preparar clases. De ahí a las 4 fue la junta, terminó hasta las 8 y apenas regresé al departamento, son como las 9. Y de hecho en la junta nos dieron como que de cenar, nos dieron un platillo de arroz con pollo, camarón y verdura. Y ahí cenamos en la escuela. Eso cené, esa fue mi cena de Navidad, porque pues Lee estuvo aquí en el departamento. Me estaba esperando para ir a cenar y ir a comprar algunas cosas, pero pues salí tarde, así que él se fue a comer fideos y se fue al súper. Así que es la Navidad más, no triste, sino más menos Navidad que he sentido en toda mi vida en estos años. Y mañana pues tengo que madrugar. Aquí está Lee. I want to take you to eat some different things. Everything is so much time. And then we think, oh, maybe we can eat pasta and steak. That was the plan, right? Uh-huh. But I finished so late. Ah, right! The student girl give me a gift in my bag. Okay. Ah, sí, cierto. Ya ven que les conté que hay una practicante que está yendo a la escuela también a hacer sus prácticas. Y hoy nos dio un regalito a las maestras y a mí. Entonces ahorita Lee lo va a sacar. Show. Ya se rompió, yo ni siquiera la había abierto. Me dio esta cajita de... Who gave to you? The student. Which one? The girl student. I know her. No, you don't know her. Ah, una manzana. Aquí en China se acostumbra a dar una manzana en Navidad. De hecho ya tengo un video platicándoles de esto el año pasado. No, hace 2 años creo que les conté sobre esto. Les voy a dejar el link en la caja de descripción. Ah, es una manzana, mandarinas y esta es como gelatina, creo. Sí, gelatina. Gelatina. So you explain why Chinese give Christmas Eve. In Chinese is Ping An Ye. Right? Mm. So, have one character, Ping. So, and this one in Chinese is 苹果, apple, 苹果. So, we say in 平安夜, we need eat 苹果. Understand? Because have one similar word. Ah, yeah. And means something, means good luck. Ping'an means peaceful. Oh, pues ya ven. La chava. Oigan, por ahí está toda la... el tiradero. Ay, no quiero hacer nada, ya es tarde, son las 9. Entonces, por eso en China regalan una manzana. Y lo curioso es que la regalan en estas cajitas, pues. Bien bonitas. Las cajitas. Estas. Design. Merry Christmas. Y Lee fue a comprar pastelito. Pues aquí está, no es... ¿Es a cake? Porque no es cupcake. Es un pastel en un tazón. Chiquitito, está bien mini, vean. Y pues ahí está el Santa Claus. Y no sé, está raro este pastel. Ah, por eso Lee compró más. Compró estos de galletas. Y estos son de... Son de queso estos. Pues a ver, voy a probar este. Está bonito. Muy chiquito, pero bonito. Hola. Ya es miércoles. Son las 10 de la mañana y pues aquí ando en la oficina. Hoy el día está súper frío. Amaneció lloviendo. Qué bueno porque estos días ha habido demasiada contaminación. El aire ha estado muy mal, muy contaminado, y pues la lluvia va a ayudar un poco a limpiar. Por lo mismo de que está muy frío
y está lloviendo, los niños están aquí adentro haciendo sus ejercicios o actividades. Algunos están ensayando lo del bailable. Es la próxima semana ese festival de Año Nuevo. En la mañana ya no pude grabarles nada porque llegué a las carreras, llegué a hacer lo que tenía que hacer, desayuné. Y pues nada, es Navidad, pero pues aquí no es Navidad, es un día normal. Como todos, los niños vinieron a clases. No tenemos ninguna actividad especial por Navidad, porque pues no es una tradición que se celebra aquí. De hecho, ayer tuvimos la junta y terminó súper tarde, les comenté ayer. Eso sí me puso un poco agüitada porque pues yo tenía planes de no hacer una gran cena navideña o cocinar o algo así, pero pues de salir, ¿no? A comer algo diferente, pero pues ya no se pudo, ni modo. Y tampoco voy a poder hablar con mi familia. Aquí me falla mucho el VPN, no sé por qué el internet no me agarra aquí, ni siquiera el internet de mi teléfono, los datos tampoco me conecta. No voy a poder hacer videollamada con mi familia. Ellos ya se han de estar preparando para la cena y todo eso. Pero bueno, ya les mandé mensajito. Y mañana, no, mañana no. Hasta el fin de semana voy a poder hacer videollamada con ellos. Pues ni modo. Ah, ¿qué creen? Ven que ayer la practicante nos regaló una manzana. Aquí es tradición regalar manzanas. Y hoy que llegué, la maestra me dio esto, la maestra de inglés me dio este sobrecito de café. Me lo mandó la maestra de tercer grado y me mandó decir Feliz Navidad. Me lo voy a tomar ahorita para el sueño. Para las clases de esta semana estoy haciendo repaso con los niños de todas las lecciones que hemos visto. Porque según les tengo que hacer un examen, pero apenas ayer la maestra me dio las listas. Yo no me sé todos los nombres de los niños, no todos tienen nombre en inglés y pues los nombres chinos no me los puedo aprender tan rápido. Es un poco complicado para mí. Y pues apenas la maestra ayer me dio las listas de primer año, me faltan las de segundo año, así que pues nada más he estado repasando y preparando un poco de material para las siguientes clases. Flashcards y todo eso. Me faltan las listas para poder hacerlo del examen. A ver si me da tiempo porque pues, se supone que esta semana las tenía que hacer. Y la próxima semana, pues, a ver, déjame checar el calendario. Voy a checar el calendario aquí. Pues creo que sí todavía tengo tiempo. Esta semana pues están muy ocupados ellos con los de festival y todo eso. Y la próxima semana, pues sería la última. No. No, todavía quedan como 2 semanas antes de salir de vacaciones. Las vacaciones son hasta enero. Muero por vacaciones. Sí, es pesado. Lo he sentido muy pesado estos meses que he estado aquí. Más que nada por tantas horas estar aquí, ¿no? No en sí dar las clases, porque ahí uno pues se entretiene y se te va el tiempo rápido, pero está siendo muy pesado para mí las horas en la oficina. Son demasiadas horas. Pues me voy a preparar mi café y si tengo algo más que contarles, les cuento. Ya me acaba de traer una alumna el snack de hoy. Es un pie de huevo, está muy rico. Son muy populares aquí en China estos como postres. Y el relleno es como de huevo hervido, dulce, está rico, a mí me gusta. Como estoy haciendo repaso de las lecciones que hemos visto con los niños, hoy hice esta actividad, una sopa de letras, y pues ellos tenían que ir encontrando las palabras de el texto que hemos estado leyendo. Primero leyeron el texto y después uno por uno pasaba a intentar buscar las palabras. Y pues sí, estuvo entretenida la clase. Les gustó mucho esta actividad y más porque los hacía participar por equipos y así iban ganando más puntos.
También por aquí tengo crucigramas. ¿Y qué más? Ah, el tic-tac-toe también. El gato. Ya lo hice así para que sea más fácil y no estarlo borrando y poniendo en el pizarrón. Y estaba haciendo esta, que es, pues aquí tienen las palabras, el vocabulario del texto y las imágenes. Entonces, ellos van a leer la oración. Entonces, ellos van a buscar qué imagen va con la palabra. Por ejemplo, Big Red Nose. Big Red Nose. Y es esta. Y van a circular la imagen y la palabra. Así que eso hice hoy, aparte de dar mis clases. Aquí agarré a Lee comiendo. Nos cruzamos en el camino porque me estaba marcando, pero tenía mi teléfono en vibrador y no lo escuchaba. Así que me lo crucé y ya está comiendo. Él está comiendo arroz frito y estoy esperando que termine porque yo voy a escoger otra cosa, a lo mejor fideos, pero los fideos están en el tercer piso. Estamos en el primer piso. La cafetería tiene 4 pisos. Look, don't have much students now. Yep. Most of them maybe Back? enjoy the winter holiday. Very soon. It's Yeah. in January, no? Yeah, it's January. Oigan, ya estamos en el depo y pasamos por un paquete que nos llegó. Compramos. Bueno, Lee compró este cuchillo para cocinar. Pues, miren, nos regalaron un como. Es un pelador. Un como. ¿Qué es esto? Un tenedor. Y. What's this? Parecen unos ganchos. Y llegó otro paquete que es. What's this? Ah, es la. ¿Cómo se llama? Para el baño. Because I'm a broken No, you broke it. Lee the lo rompió. Y estamos esperando al trabajador, según va a venir a repararlo. Pues voy a cenar porque ya no cené, como va a venir el trabajador, ya no cené en la cafetería y voy a cenar unos fideos fritos antes de que se enfríen. Voy a comer de una vez.时光与笑，不夜后正好，又是一年，才霎时间暖阳照。